Muy buenas en YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Hogwarts Legacy. Continuamos, estamos en el reposo de Jackdaw. Debo aprender el encantamiento de desarme antes de seguir el fantasma de Richard Jackdaw hasta el bosque prohibido. Vale. ¿Y dónde aprendo el hechizo de desarme? Mapa. O sea, el requisito es aprender antes el hechizo de desarme. Me sale como cancelado. Vale, entonces nada. Entonces no me lo... Y en Hogwarts. Vamos a misiones. Está bloqueada. Quiere rodar las técnicas de los ataques. También quiere que la lance incendio a varios enemigos. La guía del campo no servirá para guiarme a lo largo de esta área, pero el mapa resultará útil. Pero. De momento solo tenemos la tarea Hecat, la profesora Hecat. Esta misión no podemos hacerla. Vamos al mapa. Estamos en Hogwarts. ¿Y dónde está eso? Rueda para esquivar los ataques de enemigos. Lanza incendio contra enemigos. Pero esto... Hablar al profesor sobre la cámara. No entiendo esto. No voy a poder hacer nada. Pero esto que tengo que practicarlo, combate, me busco un combate yo para hacerlo, ¿o qué? Sin rutas abiertas para la misión. Claro, es que... Debe informar a Leonardo de que ha resuelto el misterio del cuadro. Vamos a esto. No hay otra cosa que hacer. Hogwarts. Vamos a contarle esta la misión. Y a ver si nos sale alguna misión principal, alguna cosa de desarme o algo. Si no vamos haciendo cosillas que salgan por aquí, ¿eh? Lenora, he resuelto el misterio del cuadro. Ah, el de la polilla. ¿En serio? ¿Cómo? Encontré la ubicación representada en el cuadro y lancé lumos para guiar a una polilla de vuelta al cuadro. Tiene lógica, supongo. Qué lástima, estaba a punto de resolverlo. Se te dan muy bien los acertijos. Nati también es muy buena con ellos. Y Amit, aunque a veces se pasa explicándolos. Me alegra que alguien lo haya descubierto. La polilla. Tendría que haberlo visto. Vale.
Y a puntito de nivel 11, ¿eh? Rebelo. Vale, ¿qué misiones más tenemos? Encuentro agosto en tercero de vía. Pero necesito la escoba para esto, ¿no? En el mapa hay un bosque, un puente y unas varias velas. Lo guardo en mi bolsa para consultarlo luego. Usa el mapa de velas flotantes para encontrar el tesoro. Fantasma de nuestro amor. No me sale nada. Palitas cruzadas. Ronda 3. Práctica de combinación de hechizos 2. Nos costó la última vez, ¿eh? Esto es en Hogwarts. Vale. Nos costó últimamente, ¿no? Bueno, la única vez que lo hemos hecho los duelos con varitas. Vamos a ver. Porque como pasas mucho tiempo hablando y haciendo cosas. Venga, Lucan. Cuéntame. Practica con el maniquí de entrenamiento. Es la ronda final de varitas cruzadas, ¿preparado? Hola, Lucan. ¿Está la ronda final de varitas cruzadas preparada? Hoy es el gran encuentro. Todo se reduce al momento en que averiguamos si tu entrenamiento y dedicación son suficientes para ganarlo todo. ¿Quieres alcanzar la gloria? Desde luego. Ya te digo que sí. Genial. ¿Vas a hacer un duelo con alguien? Con Sebastián. Sí, Sebastián. Pues comencemos. No habrás visto victoria igual. Uy, ese es el perro ese. Son cuatro, ¿eh? Adresa los escudos rojos con el hechizo de daño, como el hechizo para producir fuego e incendio. Fija objetivos R. Me tengo livioso. Hechizo. ¿Este cuál es? Este era. Ah. Vale, creo que sí. Incendio. Protego. Incendio. ¿Ya va pegado? Uf, no he visto nada. No he visto nada, tú. Te han hecho desayuno de crap en esta ronda. ¿Quieres probar otra vez? Hola, Lucan. Me gustaría practicar con el maniquí de entrenamiento. Una idea. Ojo, ahí hago lo de incendio, ¿no? Esta vez será un poco más complicado. ¿Vamos allá? Sí, fantástico. Excelente. Ahora lo preparo. Recuerda lanzar todas las combinaciones de hechizos antes de que el maniquí aterrice. Si tienes que parar el entrenamiento antes de terminarlas todas, avísame. ¡Acción! ¡Incendio! ¡Leviosa! ¡Fantástico! Da igual. ¡Leviosa! ¡Acción! ¡Incendio! ¡Eso es! ¡Acción! ¡Incendio! ¡Uh!
Me he equivocado. Ahí está. Acción. Incendio. Ah, tío. Incendio. No. Suficiente. Creo que ya ha sido suficiente. ¿Ya? Si no has terminado el ejercicio de entrenamiento. Acabaré. No está dando bien, ¿eh? Muy bien. Aquí estaré para cuando quieras. Sí. Vale. Asiste a las clases de defensa contra las artes oscuras durante el día. Vale. Vale, pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a misiones. No sé. Incendio. Rebelión. Y hay otro cuadro ahí. Era el humus lo que teníamos que hacer. Lumos. No es eso. Es por abajo, ¿no? Es así de noche y con Lumus se da un poco de... cosilla esto, ¿no? ¿Dónde está la polilla? Me preguntaba si podrías ayudarme con... Tomada, chaval. Un asuntillo. Tomada, chaval, este. Pues no lo encuentro. Rebelión. No lo encuentro. 500 monedas. Rebelión.
Está aquí la profe. Profesora, me preguntaba, ¿estudió en Hogwarts? Sí. Soy también una miembro orgullosa de la casa Ravenclaw. ¿Por qué? Siento curiosidad por cómo Hogwarts ha cambiado con los años. Entiendo. Bueno, como ya supondrá, el castillo está lleno de sorpresas. Me atrevería a decir que en este lugar no solo cambian las escaleras. En cuanto a los alumnos, bueno, parece que cada año son más hábiles. Aunque se siguen haciendo las mismas travesuras que en mis tiempos. Cuando era delegada, solía hacer la vista gorda ante toda clase de diabluras. Aunque es verdad que una vez amonesté a un tal Phineas Nigelus Black por disfrutar de una pluma de azúcar durante la clase. No imaginé que el profesor Black y usted estudiaran aquí a la vez. Las apariencias engañan. Verá, fui herida por el propio tiempo. Qué fascinante. ¿El propio tiempo? Nunca hubiera imaginado algo así. Qué gorro más feo. Ah, bueno, esos peligros eran gajes de mi anterior oficio. No sé si se habrá enterado, pero trabajé de inefable en el ministerio durante años. ¿Una inefable? ¿Qué? Ah, como seguro que ya suponen, no puedo hablar de lo que hicimos. Huelga decir que el trabajo no estaba libre de peligros. Bien, espero haber saciado su curiosidad por ahora. Así es. Gracias por hablar conmigo, profesora. Siga trabajando con la varita. Hay que prepararse para cualquier jugarreta, dentro y fuera del castillo. Vale. Me ha dicho que podía... en el mapa, esperar. Aquí. Puedes adelantar el tiempo accediendo al mapa y pulsando R. Vale. No me enseña nada, señora. Espero que haya podido encargarse de... Profesora, he completado las últimas tareas que me asignó. Bien hecho. Entonces ya puede aprender Expelliarmus. Preste mucha atención. El encantamiento de desarme puede ser cuanto necesite para derrotar a los magos y brujas tenebrosos más poderosos que encuentre. Lanzar hechizos requiere concentración y una varita firme. Buen trabajo. El maniquí es todo. Si quiere practicar. ¡Expelliarmus! Parece que ha asimilado bien la técnica, pero siga practicando. Expelliarmus podría salvarle la vida algún día. Muchas gracias, profe. Ya podemos ir a la misión de este hombre. Vende o elimina lo que te sobre. Supera las pruebas de Merlin. Claro, antes de ir a la misión, sí que deberíamos de vender las cosas. Vamos a Hogsmeade. ¿Y dónde vendemos las cosas? Aquí es donde el troll, ¿no? ¿Pero qué tengo que vender? Tengo suficientes slots. No sé cómo lo han puesto, pero los slots están como... Hogsmeade, allá voy.
¡Rebelio! Pasa. Las pociones curativas son nuestra especialidad, si las necesitas. ¿Qué puedo hacer por ti? Va, esto es para vender. Túnica escolar, no tradicional. No diré nada. Muy bien. Nunca viene mal reabastecer el almacén. Las cosas que tengo equipadas supongo que no salen aquí, ¿no? Vale, pociones. Una decisión sabia. Gracias. Espero volver a verte. Hasta luego. Vale. Rebelio. Aquí. Hola, nivel 11. Rebelio. Oh, los dos son una lechuza. Uy, que me caigo. Perdón, perdón. Guau, me he quedado bug. ¿Un cofre? ¿Sitio más acogedor que Hogsmeade? Seguramente sí. Hobbiton. Sacando todo, ¿eh? Acción. Rebelio. Ahí hay otro ojo. Acción. Vale, 8 de 8. Vale. Yo creo que ya estamos preparados. Nos vamos a la misión. Misiones. El reposo de Jack Dow. Mundo. No tenemos ningún punto cercano, evidentemente, porque no hemos estado ahí. No tenemos escoba, así que debemos ir pateando.
Ya vamos a otra aventura. Así es. ¡Rebelio! ¿Qué es eso? Ah, las... Cuidado ya. Ah, es por allí. ¿Qué es esto? Es enemigo ese, me lo marquen como rojo. Hostia. Y empieza el juego fuerte ya. Vale, tenemos tres pociones. Ay. Aquí estoy. Soy un fantasma. Es el de noche encima. Volvemos a vernos, Richard Jackdaw. Supongo que no debería sorprenderme verte aquí. Solo Ravenclaw se atrevería a ir tan lejos en busca de conocimiento. Bien dicho. ¿Y ahora qué hacemos? Sígueme. Iré hasta donde pueda. Pero me temo que me costará un poquito volver al lugar de mi fallecimiento. Busca un bebedero para pájaros. Cuando lo encuentres, di... Intramuros. Creo que es latín. O griego. Como es obvio, nunca presté mucha atención en clase. ¿Vamos? A grabar, ¿eh? Además del bebedero para pájaros, ¿me fijo en algo más? Sí, varios puntos clave. Un puente de piedra, una cascada y un lago, si mal no recuerdo. Ya lo verás. Me has ayudado mucho, gracias. Me sorprende lo mucho que estoy empezando a recordar, por desgracia. Sí. ¿Sabes? Cuando más nos acercamos, más cosas recuerdo. Creo que será mejor que sigas. Correcto. No te salgas del camino y no le quites el ojo de encima al bebedero. Adiós. ¿Eso es latín? Así. No queda otra que continuar. Para ser un ladrón, Jackdaw es bastante de fiar. Rebelio. La música está cambiando, ¿eh? Este lugar es extrañamente solemne. Qué regias criaturas los ciervos. Encuentra la cueva donde murió. Ahora está aquí a la izquierda.
Ahí está, tal como describió Jack Dow. Intramuros. ¿No estás un poco lejos de casa? Ranrock sabía que al final nos llevarías a lo que sea que ocultas. ¡Hasta que... ¡Protego! ¡Rápido! Sí, hostia, me ha pegado. Ya no hay peligro de que esos seguidores informen a Ranrock. A ver dónde me ha traído Jack Dow. Monedas. ¡Rebelio! Muy poco me dan, ¿eh? He estado cerca. ¿Cómo de grande será este lugar? Oh. ¡Expelliarmus! Eso le falta chicha, ¿no? ¿Ese muro? Ese puente que diga. Alguien no quería visitantes inesperados por aquí. ¿Y aquí qué? ¡Rebelio! Voy a hacer una cosa, voy a poner el levios. Me pregunto si algún hechizo me servirá para avanzar. Es pelearnos. Pues aquí como no sea el... Intento. Puñetas. ¿Haz algo? Buah, tío, me mata. Está a punto, eh. Pienso tocar nada de eso. Bah. Incendio. Expelliarmus. Carla. Corre. Protego. Desmayos. Incendio. Vete. Vete, 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 vete.
es pelear. Es pelear. Y no puedo hacer nada. La mierda, tío. Incendio. Expelliarmus. Que voy a un nivel super justito aquí, ¿no? Ya, páginas desaparecidas no están aquí. ¿Aquí qué hay? Montes de duelista resistente. Vamos, equipo. Nivel 12. Ahí no podemos. Lo malo es que hemos gastado las pociones aquí ya, ¿eh? Rebelio. Y aquí no puedes atacar, estás agachado y no puedes atacar a hacer nada. Vamos a un tío de estos. ¿Cómo se llega ahí? Digo, ¿camino es este? ¿No? ¿Podría mover esa plataforma de algún modo? Con acción. Vamos a madre. Expelliarmus. Hostia. Protego. Incendio. Expelliarmus. Me cuesta hacerme la idea lo del Protego, ¿eh? ¿Es la I? Protego. Otro puzzle. Bueno, si Jackdaw lo resolvió, yo también puedo. Expelliarmus. El siguiente símbolo está escondido por algún sitio. La parte de arriba del puente, ¿no? Increíble. Vale.
el sagrador. Qué arañas, ¿eh? Rebelio. Míralas. Que pase para saltar. No ha recordado la de la col. Menos mal que Jackdaw no se cayó por ahí. ¡Es pelear! Ya, hostia, veo, ¿no? Desmayos. Incendio. Expeliarmus. No. Justito, ¿no? ¿Un cofre intacto? Se ve que Jackdaw no fue muy exhaustivo en su búsqueda. Qué justito. No me fío. Mantener el botón. Porque hay tantos caminos. ¿Qué es este ruido? Tío, más arañas, tío. Qué pesadilla.
¡Acción! Vale, aquí podemos llegar hasta ahí. No. Ah. Rebelio. Me alegra que Richard Jackdaw haya dejado un detalle para mí, pero ¿dónde estará? Hay que verme, John. Meta el ataque. Capa. A ver. Que vengan dos equipos al mismo tiempo. Mejor. Vale. Acción. Qué raro. Habría jurado que a Jackdaw. Oh, una poción, esto sí. Botín, pero no hay rastro de él. Esto sí. Vale, tenemos la bufanda también. Ahora parece que tenemos que estar cambiando el equipo cada paso que demos. Hostia, sí, aumenta el ataque, ¿no? ¿Y en la cabeza he cogido algo? Y los guantes ya mismo, ¿eh? Hemos aumentado bastante aquí la tontería, ¿no? Está por aquí, ¿no? Por aquí. Tampoco. ¿Dónde es? Rebelio. ¿Por dónde es, tío? De aquí vengo, ¿eh? Incendio. Rebelio. No se mueve nada aquí. Wow, ¿qué es esto, tío? No voy a ver el mapa tampoco aquí.
De enemigos. Ahí está el puente. Ya casi está completo. ¿Más arañas? No pueden ser lo que decapitó a Richard Yarko. ¡Es pelear! ¡Incendio! ¡Protego! ¡Hostia! ¡Incendio! ¡Expelliarmus! ¡Expelliarmus! Aquí un incendio... No sirve, Leviosa. Espelearnos. Qué contra la pequeña, ¿no, hombre? Puedo imaginar cómo se han multiplicado esas arañas desde que Jack Doe. ¿Cómo ha cambiado la cosa, tú? El juego frenético. Tío, ¿cómo ha cambiado el juego? Nivel 12 ya, ¿no? ¿No? Hostia, tío. No le queda nada. Tengo ganas de ponerme el guante. Vale, otro cofrecito y otro. ¿Un cofre intacto? Se ve que Jack Doe no fue muy exhaustivo en su búsqueda. Vale, este está aquí al final. Seguramente se ven los tres. Uno, dos y tres, vale. Tendré que buscar el símbolo por aquí. ¡Expelliarmus! ¡Wow! Están esperando guardianes. Debo de estar acercándome a los restos de Jack Doe y a esas páginas. Ahí está Jack Doe, tan muerto como siempre. ¿Qué pasó? Aquí está. El mapa que fue la perdición de Jack Doe. ¿Hay algo más allá de esta habitación? Es pelear. Protego. Me voy al puente. Me voy al puente. ¿Dónde está el puto puente? Nervioso. Es pelear. Go. ¡Expelliarmus!
¡Levioso! Es pelear. ¡Accio! ¡Levioso! Calma. Revenio. Claro que hay mucha cosita aquí. ¿El huevo este? Calma, que tenemos el gorrito. Quieren dar el nivel de esto. Rebelio. He visto esto antes. En Gringotts y en la sección prohibida. Sala empieza a inundarse. ¿Y esta protección? ¿Qué clase de magia es esta? Solo espero que esta magia me proteja hasta que consiga salir de aquí. ¿Qué es este sitio? Uf. ¿Es posible? ¿Es usted? ¿Encontraron al fin la cámara de los mapas? Lo conozco del pensadero. Es el profesor Rackham. En efecto, debo confesar que me sorprende ver a alguien tan joven de pie ante mí. Tengo la misma edad que usted e Isidora Morganac cuando empezaron en Hogwarts. Ha prestado atención y debo asumir que comparte nuestra habilidad. ¿Ver vestigios de magia antigua? Sí, señor. Como seguramente ya sepa, nuestra capacidad nos concede una relación única con todas las formas de magia. Tenemos acceso a expresiones de magia que pocos tienen. Surgirán ocasiones que le permitirán mejorar este raro talento. No las desperdicie. No, profesor. Gracias. Tenemos mucho que hablar. Pero antes,
Está aquí por un mapa hallado en cierto libro. Ponga el libro en el pedestal. No tengo el libro aquí, señor. Qué desgracia. Me temo que no podemos seguir hablando hasta que vuelva con el libro. Traer el libro. Muy bien. Recuperaré el libro enseguida. Bien. Hablaremos de nuevo cuando el libro esté colocado. Tu conexión con la magia antigua desbloqueada de algunos talentos más uno, recibirás un punto de talento cada vez que subas un mal nivel mágico. En el menú de talentos de guía de campo tienes un nuevo punto de talento que puedes usar. Talentos. La lechuza sabia encuentra la cámara de los mapas como miembro de Ravenclaw. Dominio de acción. Tenía nada, Sala de los menesteres. La poción de ilustración invulnerable. Principales. No tenía nada desbloqueado, tú. Pericia con el lanzamiento de magia antigua. A subir artes oscuras. Maldición de sangre. Salta la cámara de los mapas. Talento para gastar. Gasta 5 puntos de talento. Con razón me pegaban en los combates. No tenía nada mejorado. Di con las páginas y la cámara de los mapas. ¿Por qué querría el libro? Siempre he dicho que viajar abre la mente. ¿Y por dónde estamos saliendo aquí? Rebelio. ¿Vuelto a Hogwarts? ¿Cuándo volverá el profesor Fig? Le prometí que no descuidaría los estudios mientras él estaba fuera. Tengo bastante con lo que distraerme hasta que regrese con el libro. Ahora sí nos ponemos los guantes, Gente, los guantitos. Ataque 72. Hemos cambiado, Misión completada, el reposo de Jack Dow. Rebelio. Debe aprender de pulso, el encantamiento repulsor. Es muy útil para apartar objetos o adversarios. Complete las tareas necesarias y reúnase conmigo en mi.
Rebelio. Rebelio. Así que entramos en la polilla esta. Lumos. Esfinges. ¿Tiene que estar cerca? ¿O puede estar más lejos? Es decir, hay que abrir unas puertas que yo creo que deben de estar cerca, ¿no? ¿Listo? ¿Solo, solo? Tengo que buscar los gobstones de Zenobia por los sitios altos de la escuela. ¡Accio! Ese es uno de los gobstones de Zenobia. No entiendo a qué viene tanto alboroto. ¡Accio! ¡Rebelio! Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, en la noche de Hogwarts. Ha estado guapo este capítulo, la verdad, ha sido con mucha acción. Y hemos conseguido, pues, un buen equipo. Vamos, hasta el momento tenemos nivel 12. Pero bueno, ha cambiado mucho el juego, de como era antes, estábamos hablando todo el rato, a salir a una misión fuera de Hogwarts. Y tener bastante chicha. Espero que os haya gustado este vídeo, si os habéis dado like, suscribiros al canal para más. Y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.